a través de los medios informar a la población potosina. El área de gestión de riesgos dependiente de la gobernación el día 25 ha emitido un pronóstico ampliado hasta el día 29, donde se ha visto de que se van a suscitar fenómenos como vientos que van a oscilar entre 15 a 25 kilómetros por hora. La humedad relativa va a incrementarse hasta un 60% y las temperaturas van a estar entre 8 hasta menos 10 grados bajo cero. Estos tres fenómenos físico-químicos son características para que exista una alta probabilidad de ocurrencia de nevadas. Es así que hemos lanzado el pronóstico a los municipios de Tomabe, fundamentalmente, municipio de San Pablo de Lipes, y al municipio de Tomás Fría, estamos hablando de Belén de Urmidi y Tinguipaya. Hecho el monitoreo correspondiente, hemos evidenciado que el día 26 en el municipio de Tomade, en la comunidad de Carlos Machicado, la comunidad de Jachoco, estamos hablando de la cordillera de los Frailes, se ha presentado precipitaciones de nevadas alcanzando alturas en zonas de planicie entre 1 a 5 centímetros y en lugares hondonados ha llegado hasta 7 centímetros. Se ha hecho el monitoreo correspondiente, no ha habido obstaculización de vías camineras, no ha habido afectación al ganado y tampoco ha habido afectación a las familias. Por otro lado, ayer en horas de la tarde ya se han manifestado unas precipitaciones intermitentes. Estamos hablando del municipio de San Pablo de Lipes, en las comunidades de Guairajara, Quetena Chico, Quetena Grande y Laguna Colorada. Hecho el monitoreo y la comunicación con el alcalde y algunas autoridades de Quetena, estamos hablando del señor Berna, que no se ha podido dar algunos datos a priori. Las precipitaciones son intermitentes, los vientos están alcanzando entre 30 a 40 kilómetros. No obstante, está existiendo precipitaciones intermitentes, reitero, que han alcanzado también una altura en planicies entre 7 a 8 centímetros y en lugares hondonados está entre 10 a 15 centímetros. No tenemos reportes hasta la fecha de afectación a ganado camélido, familias. No obstante, el gobernador ya ha instruido de manera inmediata desplegar una brigada con el objeto de evaluar y si es que hubiese algún tipo de emergencia, daño, se brindará el apoyo necesario en coordinación con el alcalde del municipio de Tomabe. Queremos informarles también a la población que los vientos están haciendo que la comunicación sea un poco obstaculizada, toda vez de que no hay una comunicación fluida con el lugar de los hechos. Entonces, queremos indicarles que este periodo que vamos a vivir a partir de junio hasta el mes de septiembre, se van a presentar tres fenómenos. Uno de esos son los descensos de temperatura, la época invernal que va a ser mucho más cruda, de acuerdo a los datos del Senami. Tenemos una cúspide que se va a alcanzar temperaturas hasta menos 20 grados bajo cero en Laguna Colorada. Por otra parte, en el mes de agosto, como es característico, se van a presentar vientos que van a oscilar entre 40 hasta 120 kilómetros, y esto también en la región del sudoeste, por las condiciones topográficas, y paralelamente a ello tenemos la ocurrencia de nevadas. Estamos hablando de estas nevadas tempraneras, las que también causan mucho más daño, y las nevadas de agosto. Estamos hablando desde principios de agosto hasta la primera quincena de septiembre. Reiteramos, el gobernador Johnny Mamani prácticamente ha instruido al área de gestión de riesgos de que podamos coadyuvar y sobre todo realizar el monitoreo permanente a la evolución de estos fenómenos climáticos que pueden causar daño alguno. En caso de que siga la nevada, esta brigada nos reportará un informe y seguramente, si amerita, se desplegará el apoyo necesario, principalmente para garantizar la transitabilidad de los pobladores, se estaría enviando maquinaria pesada. Pero les reitero que, de acuerdo a los monitoreos que estamos realizando, todavía esto está en evolución y vamos a ver cómo se comporta. Reitero, son nevadas intermitentes que están dentro de los parámetros establecidos que a la fecha no están causando daño.